otros entrenamientos. Lockdown Training, hoy vamos a hacer ejercicios de pecho y de espalda con algunos ejercicios para acelerar nuestra frecuencia cardíaca y mejorar condiciones. What are we gonna do? We are going to train our back and our chest. Very easy for beginners, okay? This is just the start of a regular routine that I use at home or at any place. When I go to the beach o cuando, no sé, en verdad lo hago en donde sea. Así que vamos a adaptarnos a lo que tenemos. No tengo mancuerna, no tengo kettlebell. I do not have kettlebell, I don't have dumbbells, but I'm going to use these, okay? I'm going to use these in order to swap some regular tools that I use at the gym or in any place. Así que vamos a arrancar calentando. We're going to start just warming up, moving our body. We're going to move. You can start just doing any dance, 5 minutes, 10 minutes. It's okay. A un lado, al otro lado, viva el Spanglish. Okay. La sentadilla. Va a ser 10, 10 squats. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5. Now we're going to do here, we're going to let our weight, vamos a dejar que nuestro peso caiga y nos despegamos, ok? Este ejercicio cuesta, pero vamos a ir entrenándonos y vamos a hacer tempo lento. 1, 2, 3, hacia atrás. 1, 2, 3, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿ok? Descansamos, no pasa nada. Y vamos a complementar con jumping jacks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos con otras 15. Let's repeat another 15 reps. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Vamos creando fuerza, estamos trabajando brazos. Vamos, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 más, 8, 9, 10. Ya segunda vuelta de 15, vamos a hacer 10 jumping jacks. 6, 7, 8. Recuerden que estos son ejercicios para principiantes. No es algo como súper mega fuerte
es para empezar a ganar resistencia. No, mi aquí. There. Let's keep training ourselves to have more strength. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I'm using a regular table. Pueden usar cualquier superficie, puede ser una mesa, puede ser una cama, puede ser lo que sea, hasta una silla apoyada a la pared. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuestro último set de jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora vamos a intercalar dos ejercicios. Vamos a agarrar nuestra bolsa y vamos a colocar dentro todo lo que encontremos a nuestro paso. We are going to use a bag and we are going to put inside everything. And we are going to create our own homemade kettlebell. This. Pásame la botella de agua. Now, with this, ahora con esto, vamos a simular unos kettlebell swings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y luego lo vamos a complementar and we are going to use the same bag to do some back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos al otro lado. Si tienen mancuernas, usen sus mancuernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Let's repeat the kettlebell swings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos. 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? We're going to do again. Here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
ahora volvemos la última ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, squeeze glutes on the top. Aprieta los glúteos arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Y repetimos. La tercera. 1, 2. We're training our back here. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, voy a sacar lo que está dentro. I'm going to take out what's inside. And I'm going to use it as a dumbbell to do some flies. Ok. Here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? ¿Y con qué vamos a intercalar ese movimiento? Vamos a intercalarlo con high knees. 30 segundos. Les prometo que no va a ser mucho. Vamos, 30 segundos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You can use your space. Vamos a usar nuestro espacio. Pueden usar su espacio. No pasa nada. Vamos. Vamos. A ver, ¿cuánto falta? Ya. Ok. Sí. Se puso blurry. La cosa del cansancio, sepa Dios. Me enfoca la cuestión. Ok, ya. Ahora sí. La idea es agitar 30 segundos después de los ejercicios de resistencia, ok? So, the idea is to boost our heart after the strength movements, ok? Ustedes disculpen mi Spanglish, pero es que estamos practicando. Dale, vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, y ahora, ya saben, 30 segundos, 1, ronda.
Recuerden que para las rondas de trabajo de espalda necesitan flexionar un poquito las rodillas. Keep your knees soft, your chest open, and your back straight, ¿ok? One more. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, ¿ok? Y vamos con la tercera de high knees. Simplemente tocar rodilla a tu ritmo, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Relajamos, inhalamos. Exhalamos. Okay. Now the next one, we're going to row. You can do row standing. Pueden hacer remo, paradas, sentadas, como ustedes quieran. Voy a utilizar esto, las ligas. Si no tienen ligas, no se preocupen, porque pueden también usar una toalla y pasarla por una columna, por una verja, por algo y jalar peso propio, ¿ok? If you don't have resistance band at home, you can use a towel and put it around, how I say columna? You can put it around column. A structure, a column, a window, and use your body weight, ¿ok? Like I'm showing you here in the video, you can do the row exercise at home with a towel, but today we're going to use resistance band and we're going to use our body weight to train other parts of our body, mobility and strength. Okay, here, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, and now we're going to do mobility. Desde aquí, from our four points, desde nuestros cuatro puntos, vamos a elevarnos aquí y vamos a hacer aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y las próximas 10 vamos a añadir, in the next 10 ones, we're going to add a jump. 1, 2, 3, 4, voy a poner de lado para que lo vea mejor, 5, 6, 7, 8, 9,
¿ok? Vamos con remo. We are using our own weight. Okay. Inhala, exhala, breathe in, breathe out, and then we're going to start row. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Soltamos. Okay, we are going to do 10 without the jump and 10 with the jump. 10 sin salto y 10 con salto. 1, 2, 3. Vamos. 3, 4, 3, 4. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. If you need to rest, rest. Okay. Remember, the important thing here is that you can listen to your body and stop when you need it. Lo importante es que puedan escuchar a su cuerpo y parar cuando lo necesiten. Aquí el truco es: te paras, estás apoyando rodillas, separas la rodilla. Elevas la mano derecha y la pierna izquierda va a pasar por la mano que subes, ¿ok? Ahí. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 2 more. 9. Una más. Regresamos. Estoy sudando parejo. I'm sweating a lot. Okay. Row. The last one. Estoy sudando bastante, ¿ok? Row. Una tercera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. 13, 14, 15. Vamos con el último, la última serie de que me cuesta.
This is a non-jumping exercise, but it requires a lot of our body mobility, stability, and it works different muscles that you may not use regularly. So it's a good one, okay? Este es un ejercicio que no hacemos a diario y usamos parte de nuestro cuerpo que quizás no usas a menudo, así que va a costar un poco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Esa fue la versión sin brincar. Ahora vamos con la versión saltando. Yo también estoy cansada. Me canso parejo. Ok. Estamos trabajando de todo. Así que vamos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Breathe in, breathe out. Sometimes we don't use our respiration. We need to breathe. So, take a break if you need it. And let's go. Vamos. 1. 2. Vamos. Vamos. 3. 4. 5. Opa. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. Vamos. Ahora a relajarnos un poco. Vamos a inhalar. Exhalar. Breathe in. Breathe out. Breathe in, breathe out, y vamos a trabajar nada más dos ejercicios más, 10 repeticiones, solamente para trabajar un poquito más pecho con lo que tenemos, ¿ok? Vamos a simplemente apoyar nuestras rodillas en piso y ahí vamos a dejar caer nuestro pecho, no lo resistan. Drop your weight to the floor and from there push to the ceiling, okay? 1, 2, 3, 4, 5, regresamos. Cosas de cuarentena. Entonces, things that happen on quarantine in Panama. Bajamos aquí, dejamos caer el peso, hagamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Right now I am training my tempo, but when I go to the top, okay? Ahorita mismo lo que yo estoy entrenando es mi fuerza para despegarme del piso. Right now I am training my strength to separate myself from the floor. Separate myself, push myself out of the floor. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a ir bajando suavecito. 1, 2, 3 y luego soltamos, ¿ok? Vamos a practicar esas dos variaciones para empezar a fortalecer nuestros brazos y poder que sean más cómodos los push-ups. Entonces lo que estamos haciendo es entrenándonos para aguantar un poquito mejor los push-ups o las pechadas. We are training ourselves to do the push-ups better. So, let yourself go to the floor and then separate yourself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now we are going to hold it and go down with tempo. What does that mean? Desde arriba vamos a bajar suave hasta donde ya no aguantemos y de ahí nos dejamos caer. 1, 2, 3 y ya estamos en el piso. Nos separamos y vamos a bajar. 1, 2, 3, piso. Separamos. 1, 2, 3. Vamos a ir bajando en 3 tiempos. Esto es para practicarlo poco a poco. We are going to drop ourselves with tempo. Let's do one more. 1, 2, 3. Nos separamos. 1, 2, 3. Vamos a hacer 5 más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ahí vamos. Cuesta, si tienen que descansar, vayan hacia atrás. Vamos a hacer 3 más. 1, 2, 3. Separamos. 1, 2, 3. Hasta a mí me cuesta. Suave. Y uno más. 1, 2, 3. And let's do just one more exercise, 3 times 10 repetitions. What are we gonna do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer supermans aquí en esta posición. Okay, pueden también poner los brazos de esta manera y vamos a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apreten glúteo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descansamos. Vamos a ir hacia atrás. A descansar. Y vamos a hacer 10 más 2 veces, ¿ok? Vamos a hacer 10 más aquí. 1. Apreten glúteo. Squeeze your glutes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Inhalamos, exhalamos, vamos a empujarnos, vamos a ir hacia atrás,
y vamos a hacer nuestra última repetición, ya la última, para trabajar aquí, estamos trabajando espalda, pueden hacerlo a su ritmo, si tú sientes que te molesta la espalda baja, no te preocupes, haz dos y ya, escucha a tu cuerpo, ¿ok? If you have lower back problems, just do one set and it's okay, you can rest. And little by little, you will be improving and you will feel better, okay? Vamos poco a poco. Uno, dos. Squeeze glutes. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10. Vamos a apoyarnos atrás y nos vamos a colocar boca abajo para hacer una contrapostura y estirar un poco. Ok, vamos a estirar aquí, inhalamos, pueden apoyar la cadera para estirar un poco, inhalamos, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, uno más. Y vamos a abrazar nuestras piernas para relajar. Aquí. Relajas. Y ese fue el training de hoy. This was the training for today. Very short, very quick, to focus on your arm strength, back, and a little bit of chest. Así que nos vemos en el próximo entrenamiento. Este fue de espalda, la gran mayoría, solamente un poquito de pecho, porque pasa muchas veces que nos cuesta hacer pechadas, así que vamos de menos a más. Sigan pendientes a estos lockdown workouts, porque aún nos faltan 10 días. Stay tuned, we still have 10 days to go.